Óticas Visión 2000. Yo decido cómo ver la vida. Presenta. El gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, hizo entrega de su primer informe de gobierno ante el Poder Legislativo. El gobernador del estado acudirá personalmente a las comparecencias de los funcionarios públicos con el fin de abundar más sobre el primer informe de gobierno. El diputado coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, Gerald Washington Herrera Castellanos, solicitó al gobierno actual que la reconciliación no signifique impunidad para nadie, por lo que solicitó que se aplique una sanción penal en contra del exgobernador Arturo Núñez Jiménez. El ex senador Humberto Mayans Canaval señaló que si el OSFE ya dictaminó y los diputados se reprobaron las cuentas públicas de Arturo Núñez Jiménez, se debe castigar a quienes saquearon a Tabasco. Esta semana sería inaugurado el nuevo mercado público José María Pino Suárez, así lo anunció el presidente municipal Evaristo Hernández Cruz. A partir de este momento, quédese con nosotros aquí en Noti9 para recibir toda la información. Buenas tardes, bienvenidos una vez más a este espacio informativo. Está usted viendo Noti9 de la tarde en este inicio de semana, lunes día 11 de noviembre de este 2019. Gracias a todos ustedes quienes nos permiten ingresar a nuestro, a través de nuestra señal, Canal 13, al interior de su hogar, de su trabajo, de su negocio, donde quiera que usted se encuentre en este momento. Para nosotros es de vital importancia que sigan siendo parte de todo lo que se viene gestando en el inicio de esta semana. Soy Miguel Ángel Vargas y a nombre de todos y cada uno de mis compañeros quienes hacen posible este programa, agradecemos su atención. Quiero recordarles que a través de plataformas y redes sociales que a lo largo de este espacio informativo les estaré dando a conocer, podrán participar con nosotros desde cualquier parte de Tabasco, México y el mundo, y a través de la señal abierta de Canal 13 llegando desde Cancún, Quintana Roo hasta el centro de la República, allá en el estado de Puebla, Tlaxcala. Gracias a todos ustedes quienes nos reciben, y recuerden que también es muy importante decir que los 17 municipios, a través de su señal abierta o señal en televisión por cable, le estaremos dando a conocer, por supuesto, toda la información. 13:05, tiempo del centro de la República, 32 grados Celsius, y sin más preámbulo, entramos de lleno con la información que se ha generado aquí en el estado de Tabasco. Así iniciamos con Tabasco. Fíjense que el gobernador de la entidad hizo entrega de su primer informe de gobierno ante el Poder Legislativo. Fue recibido en el Congreso local por los integrantes de la Junta de Coordinación Política, y de esto se trata la siguiente información. Vengo en tiempo y forma a dar cumplimiento, pero también a retomar una tradición institucional que nunca debió perderse, exhortándonos a que, más allá de nuestras diferencias políticas, que lógicamente las hay, sumemos, busquemos las coincidencias, y que sea este el primer paso para la reconciliación de Tabasco. De esta manera, ante el Congreso local, el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, entregó y expuso el primer informe de gobierno correspondiente al primer tramo del periodo gubernamental. La responsabilidad de gobernar tiene su meridiano en la rendición de cuentas ante el pueblo. Más que un deber, para mí es un honor presentar a esta soberanía y a las tabasqueñas y tabasqueños el primer informe de la situación que guarda la administración pública estatal. Acompañado por la secretaria de Energía, Rocío Nale García, quien asistió en representación del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el ejecutivo estatal señaló que a 11 meses de haber iniciado su administración, se han establecido las bases para generar el equilibrio y estabilidad de las finanzas públicas estatales, que se dejaron en quiebra, y aunado a un plan de austeridad, se ha recuperado 1.500 millones de pesos que antes se iban en gastos superfluos. Eso se ha terminado. Nos toca ahora una nueva etapa, una etapa donde debemos de buscar entre todos la manera de difundir, la manera de comunicarnos, que se haga con profesionalismo, con respeto a la libertad de expresión, desde luego, porque el nuestro es un gobierno que ni señala ni persigue a nadie, lo respeta a todos, a los más aguerridos disidentes incluso, los respetamos y les reconocemos sus espacios. Por eso no podemos detenernos en guerras o en batallas estériles.
El mandatario estatal reconoció que el reclamo constante de la ciudadanía se debe a la inseguridad, ante la cual aseguró se combate con responsabilidad y profesionalismo. Yo con orgullo les digo que hay delitos que laceraban a los tabasqueños, como el secuestro, que ha disminuido con relación al último año el 67%, el robo a comercio 32%, el abigeato se ha reducido en un 21%, el robo a casa habitación se ha reducido en un modesto 1.7% con relación al año pasado. El robo a transeúntes se ha reducido también el 14%. No es para que festinemos, es para que estemos unidos, porque el que haya seguridad, desde luego, es una responsabilidad del gobierno, pero nos compete a todos. En materia de salud, López Hernández aseguró que después de haber recibido un sistema de salud deshecho, se ha logrado avanzar en la recuperación de medicamentos en casi 70%, la reparación de equipamiento y mejoramiento de áreas como el servicio de urgencias, que ahora cuenta con un nuevo módulo con 24 camas en el Hospital Regional Dr. Juan Graham Casasús. Hoy, con orgullo, les decimos que ya hay en los hospitales, no el 100%, porque eso sería engañarles y engañar al pueblo. Pero hemos venido recuperando la operación del sistema de salud del Estado. Hay un stock de medicamentos cercano al 70% en los hospitales. Ya funcionan las resonancias magnéticas, los tomógrafos, las unidades de hemodiálisis. Ya hay atención. En materia de educación, el jefe del Poder Ejecutivo Estatal señaló que las acciones e inversiones de reconstrucción y equipamiento de escuelas han permitido elevar la calidad del sector, al grado que Tabasco avanzó 5 lugares en la prueba nacional Planea. Y nuestro objetivo es que en la próxima edición, el año próximo, podamos estar cuando menos en la media nacional, a la mitad de la tabla. Finalmente, en materia de inversión de la obra pública, el gobernador Adán Augusto López Hernández destacó que en su primer año de mandato se invirtieron 1.800 millones de pesos, más de 400 millones de pesos más con respecto al mismo periodo del sexenio pasado. A pesar de que nos criticaron por una reforma al Código Penal que promovimos para regular la penalidad del delito de extorsión, con orgullo les digo, lo que importa es que haya respeto al Estado de Derecho en Tabasco, que haya respeto a la inversión, que haya respeto a las libertades. Y en ello no vamos a titubear, no nos va a temblar la mano para que la ley se aplique en beneficio de los tabasqueños y de quienes vienen a invertir en Tabasco, de quienes confían en esta tierra. Iván Hernández, Noti9. Dentro del informe gubernamental, el Ejecutivo Estatal también precisó los avances en materia de inversión y anuncio de acciones en cuanto a la materia. Señaló que para garantizar la inversión se han generado condiciones para que en el 2020 se consolide el desarrollo para el estado de Tabasco. Aseguró que para el siguiente año habrá mucha inversión, por lo que se iniciará la reconstrucción del nuevo canal y muelle en el puerto de Frontera, que incluye desasolve del canal del puerto con el fin de poder impulsar el comercio de la zona costera. A estos trabajos dijo que se incluirá la recuperación del puerto de Chiltepec en el municipio de Paraíso, esto con el fin de poder reforzar la exportación de productos desde Frontera y Dos Bocas. Confirmó que para la recuperación del sector ganadero se construye un nuevo frigorífico que garantice el comercio interno y no evitar la entrada de ganado de otros estados. Señaló que se han recuperado 1.500 hectáreas para la producción de coco con una meta aproximadamente de 2.500 hectáreas para la industrialización del agua de coco. El gobierno que se precie de tratar de hacer las cosas bien tiene que empezar por no regatearle a nadie lo que legítimamente han conquistado, lo que les corresponde por trabajar a favor del gobierno del Estado, a favor del Estado de Tabasco.
Esto es parte de lo que se llevó a cabo en el recinto legislativo durante la entrega del primer informe de actividades del actual gobierno del estado que encabeza Adán Augusto López Hernández. Nosotros vamos a la pausa comercial, pero no se vaya porque todavía hay más cosas de las cuales tienen que enterarse con nosotros. Aquí en Noti 9 de la tarde, son las 13 horas con 13 minutos, tiempo del centro del país. Volvemos con más. Terminar la refinería en 3 años es posible, adaptando diseños heredados del proyecto Bicentenario. Confirma en exclusiva la multinacional Bechtel. Mientras que empresas mundiales de tecnología ya compiten por equipar a Dos Bocas. Lea estos y otros temas en el ejemplar de octubre de Energía y Ecología, edición impresa y digital. Un producto de Grupo Grémol. Usted puede establecer comunicación con nosotros y a nosotros nos interesa. Juntos hacemos la fórmula que aumenta sus ventas. Llámenos o escríbanos. Estamos pendientes de sus opiniones y de sus necesidades. Recuerde, juntos hacemos la fórmula. En Centro estamos trabajando para ti. Para apoyar a delegados municipales en el desempeño de sus actividades, el ayuntamiento realizó la entrega de mobiliario para mejorar las condiciones de sus espacios de trabajo y contribuir a una mejor atención a los ciudadanos en sus respectivas comunidades. Así cumplimos la palabra empeñada a nuestros representantes comunitarios. Ayuntamiento de Centro, agua, energía, sustentabilidad. Cuando alguien ataca a una mujer electa por la ciudadanía, ataca la opinión de quienes la eligieron. Cuando alguien amenaza a una candidata, amenaza la libertad. Cuando alguien impide que una mujer participe en las decisiones importantes, discrimina a todas las voces que representa. La democracia se ve afectada por la violencia política contra las mujeres en razón de género. Conoce el protocolo para prevenirla y sancionarla en INE.mx. Mi INE contribuye a que todas las voces se escuchen, porque en nuestra democracia contamos todas, contamos todos. INE. Con la reforma constitucional en materia de paridad de género aprobada en el Senado, se garantiza la participación igualitaria entre mujeres y hombres en todas las instituciones del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En México, somos la mitad de la población y ahora participaremos en la toma de decisiones en paridad. 50% mujeres y 50% hombres. Así reafirmamos nuestro compromiso de servir. Senado de la República. Cercanía y resultado. Tu tele se disfruta más con nuestras películas mexicanas. Luis Aguilar Manso nace el 29 de enero de 1918 en Hermosillo, Sonora. Conocido como Luis Aguilar, fue un actor y cantante de la música ranchera de la época de oro del cine mexicano, conocido popularmente como el Gallo Giro. De allá de la tierra bajé en mi caballo. Tu tele se disfruta más con nuestras películas mexicanas. Nosotros continuamos con ustedes en este espacio informativo. Recordarles que a través de www.canal9tabasco.com pueden ver este espacio totalmente en vivo a través de este portal. O si lo prefieren, localizarnos en la red social Facebook, en su plataforma Facebook Live. Nos localizan como Noti 9 Tabasco y a través del YouTube como Canal 13 Villahermosa. Son las tres opciones en tres diferentes plataformas para que usted pueda ser parte de este espacio informativo, ya sea que usted pueda vernos a través de su teléfono celular, de su iPad, de su computadora, de su tablet, donde usted guste, pero siempre estar informado y no perderse la programación de Canal 13. Vamos rápidamente con más información. Después de la entrega del primer informe de gobierno por parte del titular de la administración estatal, cada fracción parlamentaria fijó un posicionamiento, esto en el Congreso local, a como se tenía estipulado, participación de cada una de las bancadas durante 10 minutos.
Para el formato de entrega del primer informe de gobierno por parte del titular del Poder Ejecutivo, Adán Augusto López Hernández, cada fracción parlamentaria fijó un posicionamiento con respecto al acto en el Congreso local. La bancada del Partido Verde Ecologista de México enfatizó que hay pendientes por parte del actual gobierno, en donde se requiere tomar caminos distintos, donde hoy la población ve rezagos, ya que cada 9 de cada 10 ciudadanos vive inseguro, por lo que se requiere ajustar las estrategias para combatir el delito. Vivir en paz continúa siendo el mayor anhelo de la ciudadanía. La situación de violencia que vivimos precisa revisar reiteradamente a fondo las estrategias plasmadas, reforzadas y ajustadas según el caso. Exige de un mejor uso de las herramientas tecnológicas para la prevención de los delitos e identificación de los delincuentes. Precisa plantear una reestructuración sistemática de la institución policiaca para lograr su modernización. Se requiere así también de un fortalecimiento e inversión para aquellas estrategias que sí están dando resultados. La coordinación de la bancada del PRI señaló que continuarán denunciando lo que se haga mal, pero que se mantendrán a favor del diálogo, de los acuerdos y la civilidad política, con el fin de que se avance en materia de seguridad y salud. Es cierto, el primer responsable de dar solución a los problemas es usted, pero también es cierto que usted no es el único responsable. Su gabinete, gobernador, tiene mucha culpa de lo que pasa en Tabasco, por eso, como dijeron con clase, si no puede, que renuncie, pero si no quiere, renuncie usted. Señoras y señores, aludiendo a la obra escritor de Gabriel García Márquez, si el coronel no tiene quien escriba, el gobernador no tiene quien le ayude. Señor gobernador, su gabinete no lo ayuda y lo contradice. No da buenos resultados y no da la cara. Se esconden detrás de sus declaraciones cuando a nivel nacional se ejerce una política de comunicación abierta y directa con la prensa. ¿A qué le tiene miedo su gabinete? ¿A que puede, en evidencia su ineptitud y su nula capacidad para debatir? Abra los ojos, gobernador, que no lo siguen con otra realidad sostenida por cifras maquilladas y eventos a modo. Recuerdo que a veces los enemigos y traidores están dentro de la propia casa y no necesariamente enfrente. Si es verdad lo que dijo en su toma de protesta, que todas las fuerzas políticas jugaremos un rol importante a la hora de tomar las decisiones de su gobierno, hoy le digo, los diputados del PRI tomamos la palabra y le decimos que aquí estamos para contribuir al bien de Tabasco. A usted, los ciudadanos le brindaron su confianza de forma contundente, y eso, gobernador, no le da derecho a fallar. No puede ni debe fallar al pueblo de Tabasco. La bancada del PRD festejó que se haya retomado el formato con la entrega del informe de manera personal. Reiteramos nuestro firme compromiso con la sociedad tabasqueña para continuar impulsando e ir consolidando las grandes adecuaciones necesarias al marco constitucional y legal de la entidad, para brindarle al Poder Ejecutivo Estatal las herramientas necesarias para atender las deudas pendientes que se tienen con la ciudadanía. La bancada de Morena destacó que el informe de gobierno refleja la situación real del Estado, al punto de que se está recuperando el rumbo con la aplicación de la austeridad y el combate a la corrupción. Con independencia que siempre se tiene con una postura objetiva y tener presente los resultados y conducción del servicio público, la fracción parlamentaria de Morena es su aliada, porque hoy no existen 2 o 3 proyectos. El proyecto es el único y se llama la Cuarta Transformación. Y a nivel nacional lo encabeza nuestro presidente de la República y en Tabasco está liderado por usted. El gobernador del estado, Adán Augusto López Hernández, respondió cada posicionamiento, asegurando que el diálogo será permanente con el Poder Legislativo. No podemos estar ni lamentándonos ni sustentar todo en un repaso al pasado. Sí debemos de tomar desde luego de esa mala experiencia y tratar, como lo hacemos todos los días, hacer las cosas de mejor manera por Tabasco. Iván Hernández, Noti 9.
Vamos a cambiar de tema rápidamente porque hay una alerta para Centroamérica en este momento. Alerta de tsunami. Sí, escuchó usted bien. Y esto está siendo ya información de último momento. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, alertó a la población de su país, pues dijo que el Departamento de Defensa en los Estados Unidos detectó un posible tsunami. Toda la población que se encuentra en las costas deberá movilizarse a tierras más altas. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos ha detectado un problema en alta mar y esto puede tratarse de un tsunami, indicó el mandatario en El Salvador. Asimismo, reiteró que la alerta le emite el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, no en su canal usual, pero un piloto a través de una transmisión vio un tsunami y su trayectoria podría tocar las costas de El Salvador. Pidieron también a pescadores sacar pequeñas embarcaciones del agua y por otro lado exhortó a los habitantes de Nicaragua que también tomen la misma precaución. Esta alerta es para El Salvador, para Nicaragua. Y es lo que estamos viendo en pantalla, información de último momento, y estaremos dándoles a conocer información de todo lo que se esté suscitando en dado caso de que se presente la llegada de este tsunami a Centroamérica. Repetimos, esto lo da a conocer el Departamento de los Estados Unidos a través de un comunicado ya en una comunicación directa con el presidente de El Salvador, así como también Nicaragua. Continuando ya con los temas del estado de Tabasco, debate abierto durante las comparecencias de los funcionarios públicos solicitó la bancada del PRI para la glosa de este informe de gobierno. Y es que el diputado coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, Gerald Washington Herrera Castellano, solicitó al gobernador del estado que las comparecencias de los funcionarios públicos del estado para la glosa del primer informe gubernamental permitan un debate abierto durante dicho proceso. Y es que el legislador priista señaló que es necesario medir el trabajo de los titulares de las dependencias del gobierno estatal actual. Se señaló necesario que se dé, pues, de paso a una evaluación abierta de los funcionarios sin que se proteja a nadie. Y es que acusó que el gabinete tiene culpa de lo que hoy pasa en el estado de Tabasco. Me refiero concretamente a los secretarios de gobierno, seguridad pública, desarrollo económico, finanzas y salud. Le pedimos que como parte de la glosa de su primer informe, estas comparecencias públicas sean un formato que permita debate abierto, sin condiciones ni cortapisas. Dicho ejercicio le servirá para medir la estatura moral y profesional de quienes supuestamente le ayudan a gobernar. Además, a casi un año de gobierno, el momento es preciso para hacer una evaluación abierta y honesta de su equipo. Más allá de números, lo que demandan los tabasqueños es ver, sentir y palpar los resultados que se le prometieron. Dicha solicitud del gobernador del estado, Adán Augusto López Hernández, respondió que incluso acudirá personalmente a las comparecencias de los funcionarios públicos con el fin de poder abundar un poco más sobre este primer informe de gobierno. A esta soberanía les propongo, van a acudir los secretarios del gobierno a la glosa del informe. Me permitan acudir ante ustedes y debatir no nada más el estado que guarda la administración pública estatal, sino también lo que vamos a presupuestar y lo que vamos a proponer para el próximo año. A mí me interesa sobremanera que la vida pública institucional se lleve de distinta manera. En entrevista, el gobernador del estado sostuvo que la propuesta para las comparecencias de los funcionarios sea a partir del próximo 3 de diciembre. Bueno, yo les propuse incluso la primera sesión de diciembre, que sería el 3 de diciembre, pues yo espero que la respuesta y que se ponga. Bueno, ese el formato lo definirán ellos de la glosa del informe. Yo les propuse que al término de esa glosa pudiese yo comparecer. Y ahora vámonos rápidamente con lo siguiente. En Torre Médica Catedral, recuerde,
Te dan más que salud, lo mejor de lo mejor en oftalmología, medicina general, ginecología, fisioterapia, psicología y mucho más. Visión 2000, nueva sucursal en la mejor avenida, Paseo Tabasco, entre Francisco Javier Mina y 27 de febrero encontrarás el ente más grande de Villahermosa. Examen de la vista gratis, vaya, conózcalos. Usted decide cómo ver la vida. Visión 2000, una óptica diferente. Vamos a la pausa comercial. Recuerde que el 99-33-51-32-87, 99-33-51-32-88 y la LAD 800-714-43-23 son las opciones para que usted se comunique con nosotros vía telefónica desde cualquier parte del sureste y centro del país. Vamos a la pausa y volvemos rápidamente con más información aquí en Noti 9 de la tarde. El honorable Ayuntamiento de Jalpa de Méndez dio inicio a la obra de pavimentación en la calle Velázquez de la Ranchería Chacalapa, primera sección, con recursos del ramo general 33, fondo 3. Esta es la obra número 150 con la que el gobierno de la Unidad con Esperanza para Todos encamina a Jalpa de Méndez a la ruta de la cuarta transformación. Ayuntamiento de Jalpa de Méndez, gobierno de Unidad con Esperanza para Todos. ¿Y me da un kilo de huevo y medio de queso, por favor? ¿Algo más? ¿Sabe qué? Los refrescos ya no. Un gasto bien dirigido hace la diferencia entre ahorro y despilfarro. Mami, ¿me trajiste lo que te pedí? Sí, mijito, te traje tus lápices de color. La ley de austeridad republicana es para que el gobierno invierta con honestidad y transparencia solo en beneficio de las personas y el desarrollo del país. Gobierno eficaz, presupuesto responsable. Cámara de Diputados, 64ª Legislatura de la Paridad de Género. En las tardes, tu tele se disfruta más. Mantente bien informado a partir de las 13 horas con Noti 9 de la tarde. Y a las 15 horas, no te pierdas los mejores retos de destreza y deportivos en Combate. Por las tardes, tu tele se disfruta más. Tu tele se disfruta más con nuestras películas mexicanas. Querubín de mi alma. Silvia Pinal Hidalgo nace en Guaymas, Sonora, el 12 de septiembre de 1931. Pinal comenzó su carrera en su adolescencia. Es una actriz de cine, teatro, televisión, empresaria y productora. Pero no le des importancia. Yo ya sé de quién se trata. ¿Con que una broma épica, Arona? ¿Estás segura? No es que ardías en deseos. Tu tele se disfruta más con nuestras películas mexicanas. Estás viendo Noti 9 de la tarde. Gracias por continuar con nosotros en este espacio informativo y en este momento le doy la bienvenida a Antonio Flores de esta empresa Crecimiento Financiero. Y vaya que crecimiento financiero es lo que queremos, necesitamos y buscamos todos los días, Antonio. Claro. Es lo que estamos buscando. Claro. Ahora, platícame, ¿qué es Crecimiento Financiero? Bueno, Crecimiento Financiero es una empresa 100% mexicana, ya cuenta con más de 8 años de experiencia en el ramo. Es una empresa que está legalmente constituida, contamos con más de 35 instituciones con las que podemos trabajar. ¿A esto se dedica entonces? Así es. Ahora, ¿cuáles son los montos que ustedes manejan
como opciones? Ok, los montos que manejamos van desde los 50 mil pesos hasta los 5 millones. Esto va a depender de cada cliente, no el tipo de servicio que estén buscando y las condiciones de cada cliente. ¿Aproximadamente cuánto paga un cliente por mes? Eso también va a depender, pero para hacerte una mensualidad, un ejemplo, oscilan desde los 1,340 mensuales a un plazo de 10 años aproximadamente. Entonces son plazos cortos al final de cuentas. Bueno, pueden ser cortos, medianos o largos, ¿no? Esto va a depender de la necesidad de cada cliente. ¿Qué clientes? ¿A qué clientes va dirigido? Pues prácticamente a todo tipo de clientes, ¿no? Los tipos de créditos que gestionamos son créditos hipotecarios, inmobiliarios, para pequeñas, medianas empresas. También tramitamos préstamos para personas que se dedican a la agricultura, a la pesca, ganadería, todas las actividades primarias. Ahora, por ejemplo, si una persona quiere obtener algún préstamo para algún vehículo, para alguna casa, ¿se claro, puede dar la oportunidad? Claro, sin ningún problema. Se acercan con nosotros, les hacemos un pequeño estudio socioeconómico, unos documentos que son muy, muy sencillos, lo más común, comprobante de domicilio, IFE, CURP, el estudio y verificamos si son clientes procesables. Antonio, ustedes son una empresa que está legalmente constituida. Así es, ante notario público. Contamos con más de 8 años de experiencia, les repito. Tenemos varias sucursales, estamos a lo largo del país, estamos en la Ciudad de México, en Tuxtla, Tabasco y Puebla. Y Puebla, vaya, están abarcando algunos de los estados de la República Mexicana. Ahorita me platicabas ya el interés que se cobra y el tiempo para pagar va dependiendo, ¿no? Del así cliente es, y de los montos que se quieran claro, que se puedan adquirir. El tipo de financiamiento pues va a importar mucho, ¿eh?, para la tasa de interés. ¿Qué tipo? Bueno, los créditos, ¿me los puedes repetir, por favor? Claro, van desde los 50 mil hasta los 5 millones de pesos. La tasa de interés que manejamos es una tasa de interés preferencial que oscila desde el 17, que es la más alta, y puede ser hasta el 5%, depende de las condiciones de cada cliente. En este caso, ¿el cliente puede ser moral o físico? Así es, puede ser moral o físico. ¿Con qué otros beneficios puede contar el hecho de tener con ustedes o la solicitud de un crédito en crecimiento financiero? Los principales beneficios, repito, es la tasa de interés preferencial, trabajar sobre saldos insolutos, es decir, que el cliente pueda abonar directamente a capital sin ningún tipo de penalización, no manejamos plazos forzosos, y el principal beneficio pues es que hacemos el plan pues prácticamente a la persona, ¿no? Es como un traje que le sea la medida, que no le quede muy justo, tampoco muy holgado. Claro, vaya, esto suena muy interesante. ¿Cómo pueden contactarlos a ustedes aquí en Tabasco? Pues mire, aquí en Tabasco tenemos la sucursal, los teléfonos son el 365-7313, 365-7268, tenemos también una página de internet que es www.crecimientomx.com y nuestras oficinas están ubicadas en calle Andrés García 233A, en la colonia Primero de Mayo. También en Puebla se ubica, me comentabas, ¿verdad? Así es. En Tuxtla y en el Distrito Federal. Ah, perfecto. Digo, para los amigos que nos ven allá en el estado de Puebla, a quienes enviamos un fuerte abrazo, pues también hay las opciones de crecimiento financiero en esta empresa en el centro de la República Mexicana. Así es. Ahora, cuando se habla de una empresa, de que te va a otorgar créditos, creo que mucha gente a veces se limita por decir, bueno, primer punto, los intereses son muy altos o son muy bajos, y aquí por lo que nos mencionas... Son tasas de interés preferenciales. Obviamente esto va a depender de cada cliente, lo repito. Por eso es muy importante que lo primero que tienen que hacer es comunicarse con nosotros para que alguno de nuestros compañeros les dé la información, le puedan hacer una cita para que le hagamos el estudio y verificar qué tipo de plan es el que más le conviene. Ah, perfecto, pues yo creo que todos nos vamos a animar porque ahorita, vaya que se requiere de, claro, de la obtención de algún recurso, obviamente bajo un contrato estipulado y que sea de alguna u otra manera con muchas facilidades de poderlo claro, pagar. De eso se trata esto, que sea lo más fácil para el cliente. Antonio Flores, yo te agradezco mucho que hayas platicado con nosotros el día de hoy. No se recuerde, tómenlo en cuenta, son opciones que se nos presentan y oportunidades que no podemos desaprovechar. Claro. Muchas gracias, gracias Antonio, como siempre, hasta un gusto. Luego. Y bueno, pues ahora nosotros rápidamente sobre el tema de la presidencia de la Junta de Coordinación Política en el Congreso Local, también se confirmó que serán llamados a comparecer a todos los funcionarios públicos del estado de Tabasco. La diputada presidenta de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado, Beatriz Millán Pérez, confirmó que invitarán a todos los secretarios para que acudan a comparecer para la glosa del informe de gobierno. Invitaremos a todos los secretarios y que todos los secretarios se presenten ante el pleno para que así pues nos den un informe real de lo que está haciendo cada secretaría y que también nosotros como diputados, como legisladores, pues podamos hacer las preguntas correspondientes. Millán Pérez sostuvo que el formato propuesto para este año es que todos comparezcan en sesión de pleno. El año pasado fue un formato que fue algunos a pleno, algunos a comisiones. Uh-huh. En este año la propuesta que tiene Morena es que sea todos en el pleno.
pero bueno, falta por definir con los demás coordinadores, coordinadores que estén interesados, obviamente, en participar y en decidir cuál sería la dinámica. La coordinadora de la bancada de Morena señaló que los primeros en comparecer serían los titulares de la Secretaría de Gobierno, Salud, Educación, Seguridad, Movilidad y Desarrollo Económico. Iván Hernández, Noti9. El diputado coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, Gerald Washington Herrera Castellano, solicitó al gobierno actual que la reconciliación no signifique impunidad para nadie, por lo que solicitó que se aplique una sanción penal en contra del exgobernador Arturo Núñez Jiménez. Antes que concluya su mandato, veremos en la cárcel a Arturo Núñez y cómplices. No. ¿Está usted dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para solicitar la extradición de Arturo Núñez y su esposa, o la reprobación de su cuenta pública es una simulación? En más información, la alcaldesa de Comalcalco, Lorena Méndez Denis, opinó con respecto a la evaluación de este año de gobierno en el caso del informe del mandatario estatal Adán Augusto López Hernández. La presidenta municipal, Lorena Méndez Denis, destacó que dentro de lo positivo, la inversión en seguridad, la coordinación con los demás órdenes de gobierno y lo hecho en salud, pues dijo que el daño al estado de Tabasco por las administraciones anteriores era bastante. Sin embargo, reconoció que aún falta mucho por hacer y no se puede apartar la mirada de diversos sectores, destacando que el recurso ya se está invirtiendo, lo cual es importante. Dentro de lo positivo, creo la inversión en el tema de seguridad, la coordinación con los otros órdenes de gobierno, lo que tiene que ver con el tema de salud. Vuelvo a repetir, el daño al estado era bastante, así que se está reconstruyendo. Y yo creo que este año puedo evaluar lo que se avanzó en el tema. ¿Negativo? Dentro de lo negativo, ¿qué te puedo decir? Lo que todavía falta por hacer en el tema de salud, en el tema de infraestructura, en el tema de seguridad, porque volvemos a lo mismo, no podemos cerrar los ojos a una situación de falta de muchas cosas, pero vuelvo a repetir, la voluntad y el recurso se invirtió y yo creo que eso es lo más importante. Ha sido acertada la forma de gobernar de este año, pese a las malas condiciones en que se recibió el estado, fue lo que señaló la alcaldesa de Nacajuca, Yanis Contreras García, durante el informe de gobierno de Adán Augusto López Hernández. Es el gobernador que más recursos les ha otorgado a los municipios en este año, en este su primer año de gobierno. Ha sido muy, muy certero. El gobernador es un hombre con mucha experiencia, es un hombre que sabe precisamente y conoce el estado desde el principio a fin, que sabe lo que el estado requiere. Creo que ha sido muy acertada todas sus acciones. Entendamos que se recibió un estado completamente difícil. El doctor José Antonio García Gómez y oftálmica láser, como siempre dispuestos a que usted goce de perfecta salud visual, solo por este mes le tiene esta increíble promoción. 12 meses sin intereses pagando con sus tarjetas de crédito en procedimientos quirúrgicos como son catarata, terillor LASIK, corregir miopía, astigmatismo e hipermetropía. No se le puede perder. Haga sus citas al 9933-1552-51 o visítelos en Avenida 27 de Febrero 1810 en la Colonia Tasta. Oftálmica Láser, pasión por la perfección visual. Vámonos rápidamente con algunos mensajes a través de la vía WhatsApp y dice por acá lo siguiente. Buenas tardes, Miguel Ángel, soy Guadalupe Hernández Reyes, solo para saber cuál es el canal 13 en BTV, por favor, que Dios lo bendiga. Mire, no tengo conocimiento en BTV qué canal esté transmitiendo, creo que aquí tendría que preguntarle de una manera directa a su distribuidor para que le comente en qué canal puede usted ver la señal de canal 13, válgame la expresión, ya que varía en cada empresa que le ofrece el sistema de televisión por cable. Dice por acá lo siguiente, buenas tardes, el del poblado Francisco Junta Santa María, necesitamos que vengan a fumigar porque hay demasiados mosquitos, igual hacemos un llamado a las autoridades correspondientes para que den mantenimiento al parque, ya que se encuentra muy enmontado y eso se ve muy mal.
Se comunica con nosotros Cecilia Vidal, muchas gracias. Al contrario, Cecilia, gracias por sus comentarios y en efecto el llamado al ayuntamiento. Vamos a la pausa y nosotros volvemos con más. Porque nos interesa que estés bien informado con las noticias más importantes y relevantes. Deja lluvias un socavón en una vivienda de la colonia Tasta. Con un punto de vista objetivo. Mujeres son más precavidas para conducir, así lo reveló la Policía Estatal de Caminos. Porque los acontecimientos más sobresalientes vienen acompañados de los mejores reportajes. Entrega a jóvenes altruistas pelucas oncológicas a 5 infantes y un adulto. Noti 9 de la noche. Lunes a viernes, 21 horas. Con su repetición de martes a sábado a las 6 de la mañana. Programa Problemas y Soluciones. Todos los días a las 7 de la mañana. Canal 13. Somos el canal de televisión más importante de la región. Nuestra barra de programas es para toda la familia. Bueno, Soul Show. Programa de revista, novelas, películas. Programa de retos deportivos. Programa de videos musicales. Night Show y nuestros noticieros con más de 38 años al aire. Hola, los saludos, soy Miguel Ángel Vargas Alejandro. Soy Marlene Escandón. Soy Elisa Rodríguez. Soy Erika Mayo. Saludos, soy Gilaur Gallegos. En televisión abierta somos Canal 13. En televisión de paga, en Easy, nos encuentras en el canal 713 y 013. En redes sociales somos Noti9 Tabasco y Revista de Hoy. Síguenos todo el día en la web, en nuestro portal www.canal9tabasco.com. Canal 13, tu canal. Esto es Combate. Lunes a viernes 15 horas, sábados y domingos 16 horas. Gracias por continuar con nosotros en este espacio informativo. Quiero recordarles que a todas aquellas personas, a nuestros hermanos y paisanos del estado de Puebla, pueden vernos a través de la señal de Canal 13 y en redes sociales a través de Twitter. Ya nos pueden seguir como @canal13 Puebla y a través de Facebook nos van a localizar como Canal 13 Puebla. Así nos van a localizar ya a partir de ahora en Puebla a través de redes sociales, que quede claro. Y en televisión abierta, Canal 13. Y ya que estamos hablando del estado de Puebla en el centro de la República Mexicana, en este momento voy a dar la bienvenida a nuestro compañero Yair Licona desde el estado de Puebla, quien nos dará a conocer información acerca de la inseguridad que se está viviendo en el municipio de Tehuacán y que le está cambiando la vida cotidiana a mucha gente. Después de ser un punto de referente tan importante y pacífico, ahora las cosas han sido totalmente diferentes, y es que a través de esta inseguridad ha ahuyentado al turismo. Así es que gracias a Yair Licona y esta es la información, te saludamos. Hola, ¿qué tal, Miguel Ángel? Muy buen día. Yo te saludo desde el estado de Puebla, pero específicamente desde el municipio de Tehuacán. Y es que aquí hay un problema social que aqueja al sector empresarial, pero también a la comunidad en general. ¿Saben cuál es? La inseguridad. ¿Y de qué se trata? Te lo presento en la siguiente pieza. La inseguridad ahuyentó las inversiones y a los turistas en el municipio de Tehuacán. Y es que las autoridades municipales reconocen que de un año a la fecha, 8 de cada 10 visitantes prefieren regresarse el mismo día
que pisan estas tierras de la Sierra Negra de Puebla. Haciendo el análisis y obviamente preguntando la inquietud de nuestros turistas, pues ellos temen, ¿no?, el tema, el quererse quedar a la ciudad y a lo mejor estar o perdurar uno o dos días, pues no es motivante para ellos, por lo que escuchan, por lo que ven, por lo que saben. Entonces, pues eso sí hace que el turista nada más esté y perdure un día, haga o visite lo que ya trae en programación o la programación que nosotros les demos y pues se retiren. Que tengamos 10 personas en un fin de semana, de las cuales a lo mejor dos son las que se quedan, las demás pues nada más pasan y recorren y se van. El último homicidio ocurrido apenas hace algunos días contra un empresario en Tehuacán y la alerta que emitió el gobierno estadounidense son dos referentes más que le pegan a esta demarcación que no se ha podido levantar aún con la oferta del mole de caderas en su temporada fuerte del año. Las cifras oficiales sobre los delitos preocupan a las autoridades federales, estatales y municipales. Y es que en Tehuacán, en el 2018, se registraron 33 homicidios dolosos. Para este año, subieron a 51. En el caso del robo a negocio, de 95, se dispararon a 230 casos. Delitos oficiosos, casi tenemos el 80% de capturas. Y de los demás delitos tenemos el 100%, pero salen bajo una medida cautelar. O sea, eso quiere decir que nosotros los detenemos, los ponemos a disposición y los jueces los dejan que gocen su libertad de afuera. Y eso es lo que nosotros hemos tenido muchos resultados. Diario tenemos detenciones. Yo siento que nos necesitamos los operadores empezar a checar bien el funcionamiento del nuevo sistema para que perfeccione y empiece a dar resultados. En este momento, ¿cuál es el delito que se está combatiendo? Nosotros ahorita el robo a cuentaviente y el robo a trausente. Sin embargo, para los empresarios de Tehuacán y sus habitantes, la realidad es otra. De varios clientes que teníamos, ya vienen pocos y tenemos abierto, abrimos de 7:30 hasta 9:30. ¿Qué pasa después de 9:30 de la noche? Después de 9:30 pues ya cerramos y ya no hay servicio. Por la inseguridad que existe y pues porque la mayoría de los establecimientos también cierra frecuentemente antes de las 10. Ya parece que estamos viviendo rodeados de delincuentes. O sea, ya Tehuacán está muy feo. Haz de cuenta que nosotros vivimos en la colonia 16 de marzo. Definitivamente esa colonia está muy mal, pues, muy mal. Ya no podemos salir, si no escuchas que asaltaron a uno, asaltan las tiendas, los negocios, ya no hay seguridad para nada. Y apenas me comentó mi hijo que escuchó que Tehuacán es una de las peores ciudades para vivir. Es frustración, indignación, tristeza, o sea, no es posible, Tehuacán nunca se había dado a saber. O sea, nunca se había distinguido por ese tipo de situaciones y ahora, fíjense, es triste esto. Pero sí se cataloga gente muerta, o sea, gente asesinada, pues. Y bueno, pues así las cosas. Hoy el municipio de Tehuacán ha emprendido un proyecto en coordinación con el gobierno del estado que se trata de implementar dispositivos de seguridad, es decir, operativos en las entradas y salidas para poder blindar a Tehuacán junto con los otros municipios que lo rodean, y solo así darle la tranquilidad que están pidiendo los ciudadanos. ¿Será que funcione? Bueno, pues vamos a estar pendientes para conocer los resultados de los trabajos que ya iniciaron. Por lo pronto, regresamos con ustedes al estudio. Muy buen día. Muchas gracias a ti, Yair, hasta el centro de la República. Recuerden ya también, para empezar nosotros a manejar esta información directamente desde este bello estado y que se está viendo desafortunadamente pues involucrado y está quedando en medio de la delincuencia organizada, y esperemos que a la brevedad las autoridades en aquella entidad puedan buscarle soluciones viables y rápidas para que la población no esté pues con el alma en un hilo, ¿no? A como diríamos popularmente. Yair Lecona, también te agradecemos mucho a ti por la información que nos has proporcionado, conductor de Canal 13 allá en Puebla, y nuestro compañero quien estará enviando información desde esta parte de la República Mexicana. Vamos rápidamente con más. Dos hombres fueron ejecutados la noche de este sábado sobre la carretera federal Cárdenas-Coatzacoalcos. Esto fue a la altura del kilómetro 85 del municipio de Huimanguillo. Los cuerpos sin vida fueron localizados en la camioneta blanca con el logotipo de una compañía de televisión de paga, desafortunadamente. Y es que
pues tras esta información que se dio a conocer desde el pasado sábado, los hechos se habrían reportado alrededor de las 7 de la noche. Esto fue a la altura del puente Ejido Zapotal San Miguel, cuando pobladores de la zona se percataron que en la parte trasera de la unidad varada se encontraban ambos cadáveres ensangrentados, por lo que dieron aviso a las autoridades. Al lugar del hallazgo acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes acordonaron el área y al verificar la escena del crimen constataron que las víctimas se encontraban boca abajo con varios impactos de bala. En tanto, elementos de la Fiscalía General del Estado arribaron para trasladar los cadáveres al Servicio Médico Forense de la ciudad. La venta iniciará así con las indagaciones correspondientes. La mañana de este domingo 19 de noviembre, de este 10 de noviembre, fue encontrada una mujer sin vida en la ranchería Ixtacomitán, primera sección, por la zona de Amatal. De acuerdo a los primeros reportes, la fémina presentaba huellas de presunta tortura. El lugar fue acordonado por elementos de la Policía Estatal en espera del arribo de los peritos de la Fiscalía General del Estado para el levantamiento del cadáver. Denuncian comerciantes del centro histórico extorsiones a la mano. Por supuesto, trabajadores, ¿sabe de quién? De la Comisión Federal de Electricidad. De esto se trata la siguiente información. El líder de la Unión de Comerciantes Fijos y Semifijos de la Zona Luz en Villahermosa, Lenin García Pérez, denunció que se han presentado casos en los que supuestos trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad llegan a los establecimientos amenazando con cortar el suministro de energía eléctrica por falta de pago y piden moches para no hacerlo. Comentó que ha tenido 10 reportes de este tipo de incidentes, resaltando que esas personas piden desde 500 y hasta 3,000 pesos a los comerciantes para no dejarlos sin el suministro de energía eléctrica. Ellos llegan y amenazan con que van a cortar la luz al interior de los comercios. Ya se han dado casos. Tenemos fotos de estos supuestos trabajadores de Comisión Federal de Electricidad que van sorprendiendo a comerciantes, expuso García Pérez. Agregó que los supuestos trabajadores de Comisión Federal de Electricidad llegan con uniformes, copias de documentos con nombre de los propietarios, por lo que consideró necesario que la empresa productiva del Estado refuerce sus medidas de seguridad a fin de que los ciudadanos puedan identificar a sus verdaderos trabajadores. Noti 9. Se han congelado cuentas de funcionarios y empresarios derivado de las investigaciones hechas en la Unidad de Inteligencia Financiera durante el pasado ejercicio fiscal. Fue lo que informó Arturo Abreu Ayala, titular de este organismo. Investigaciones no significa carpetas de investigación, o sea, carpetas que se abran, ¿no? Se hacen investigaciones de cada una de las personas. Pero también incluye a... y cada uno de los exfuncionarios que participaron. ¿También incluye municipales? Incluye todo. La unidad de inteligencia no solamente investiga cuestiones políticas, investiga cuestiones financieras, tanto de empresarios, tanto de personas normales, o sea, comunes y corrientes. ¿La posibilidad de incautación de cuentas, de congelamiento de cuentas? Eso ya está dándose. ¿Cuántas llevan hasta el momento? No podría dar la información. ¿Pero se trata de políticos o de empresarios? Existen políticos y existen empresarios, ¿no? Tomemos en cuenta que somos un estado que depende casi el 100% o el 90% de la actividad. ¿De qué se deriva ese congelamiento de cuentas? Se deriva de algunas investigaciones que está haciendo la Unidad de Inteligencia Financiera Federal. ¿Pero de qué ramo específicamente? ¿El huachicol? No sé. Ahí preferiría no comentar al respecto. Y bueno, antes de ir a la pausa comercial, dice por acá Ricardo Morales, saludos Noti 9 y al Siglo XXI, en especial a mi esposa y a mi niña en el municipio de Macuspana, porque los estoy viendo desde Nuevo Laredo, Tamaulipas. Muchas gracias, un fuerte abrazo hasta Laredo. Nosotros vamos a la pausa y volvemos con más información. Bienvenidos a la Torre Médica Catedral, donde le brindamos más que salud. Contamos con especialidades como oftalmología, traumatología y ortopedia, fisioterapia para adultos, fisioterapia para niños y estimulación temprana en bebés de 0 a 2 años, ginecología, nutrición, pediatría, enfermería y además con la cadena de ópticas más importantes de Villahermosa, Visión 2000. Torre Médica Catedral, donde encontrarás lo mejor para tu salud.
En las tardes, tu tele se disfruta más. Mantente bien informado a partir de las 13 horas con Noti 9 de la tarde. Y a las 15 horas, no te pierdas los mejores retos de destreza y deportivos en Combate. Por las tardes, tu tele se disfruta más. Estos programas entretenidos y siempre con unos invitadazos. Mira, tienta. Con la reata, ven, siéntate, reata. Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se quede vacío. Ojalá cada gota de llanto te queme hasta el alma. Ojalá que no encuentres la calma. Acompáñenme cada noche a las 10:30 por Canal 13 Saga Life. Estás viendo Noti 9 de la tarde. Gracias por continuar con nosotros en este espacio informativo. Quiero recordarles a todos ustedes que la línea WhatsApp ya se encuentra a su disposición, 9932679822, repito, 9932679822. Es importante que usted participe con nosotros y que escriba su nombre completo para que nosotros podamos dar lectura a su mensaje. De lo contrario, no podremos dar lectura a su denuncia o a su mensaje. Y bueno, pues vamos rápidamente con más información. Mire, en el municipio de Paraíso se entregaron títulos de propiedad. De esto se trata lo siguiente: un total de 36 títulos de propiedad fueron entregados a los habitantes de la ranchería José María Morelos, El Bellote, y de la colonia Miguel de la Madrid. Fueron entregados por parte del titular de la Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, Francisco Sánchez Ramos, y el alcalde Antonio Alejandro Almeida de Paraíso, a quienes los beneficiarios les agradecieron el apoyo y gestión por obtener tan anhelado título. De esta forma, los beneficiarios recibieron sus títulos en la cancha de usos múltiples de la colonia Miguel de la Madrid, en donde Francisco Sánchez Ramos, quien es titular de la CERT, y Antonio Alejandro Almeida, presidente del municipio, estuvieron acompañados de Antonio Solá Vela, delegado regional de la Secretaría de Gobierno, así como también María del Rosario Frías Ruiz, quien es directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, así como también Jesús Trinidad, quien es noveno regidor, Edilberto Díaz Almeida, secretario general del Ayuntamiento, y Laura de la Cruz, quien es delegada municipal. El alcalde de Paraíso, Antonio Alejandro Almeida, precisó que una de las razones para que los títulos de propiedad salieran antes de lo esperado fue por el apoyo decidido de su titular Francisco Sánchez Ramos y su equipo de trabajo, así como también de la directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, a quienes les agradeció el apoyo y que seguirán apoyando a los paraiseños. Por lo tanto, se continuará con la gestión. Por su parte, Francisco Sánchez Ramos mencionó pues que su pecho no es bodega y mencionó que los títulos de propiedad salieron rápidamente por el pago que hizo ante lo previsto el presidente municipal Antonio Alejandro Almeida, porque se empeñó y se preocupó por estas personas para que tuvieran ya su documento que los acreditara como dueños del predio. Se emitirá también 14 títulos a predios de salud de este municipio, incluyendo el hospital. Un total de 1,506 documentos se deben entregar para concluir este año. Fue lo que se dio a conocer.
Se atenderán obras de infraestructura y carreteras con el empréstito pedido al Congreso local, el cual será pagado durante la actual administración, fue lo que señaló la alcaldesa de Nacajuca, Yanice Contreras García. La edil remarcó que es importante realizar obras inmediatas para este próximo año y no se endeudará al municipio, pues este empréstito será pagado durante esta misma administración. Yanice Contreras García recordó que el empréstito solicitado será por la cantidad de 20,800,000 pesos para las obras de infraestructura, pavimentación, entre otras, y de las cuales ya se cuentan con los proyectos para beneficiar a distintas comunidades del municipio. Sí, estamos trabajando sobre eso. Creo que es muy importante que nosotros podamos hacer obras inmediatas. Hola. Inmediatas, obras prontas, y eso es un trabajo coordinado también que venimos haciendo con el gobernador a efecto de que también podamos hacer más obras este próximo año, ¿no? No estamos endeudando al municipio posterior a nuestra administración, es una obra, son empréstitos que se van a pagar en esta administración. Sí, ya estamos trabajando sobre eso, inclusive ya tenemos los proyectos, ¿no? Estamos hablando de una buena cantidad de proyectos y de comunidades que se van a ver beneficiadas. Gracias. Muchas gracias. Nosotros solicitamos 20,800,000 pesos, o sea, para obras de infraestructura, de pavimentación y demás. O sea. Se realizará un complejo departamental para policías, fue lo que señaló el titular del Instituto de Vivienda de Tabasco, Daniel Casasú. Señaló que las constructoras encargadas de este proyecto serán tabasqueñas, por lo que se está definiendo el costo de los departamentos y los cuales podrían ser de 400,000 pesos. Estos serán módulos de 12 departamentos por torre y las características de este serán 2 habitaciones. Indicó que este complejo habitacional no será a través de asignación directa ni licitaciones, sino por medio de inversión para desarrolladores del estado. Sí, son constructoras locales las que entrarían. Están. ¿Se hizo a través de licitación o asignación directa? Es que esa es la parte que estamos terminando de ajustar, porque estamos viendo que sea un convenio con desarrolladores del estado, porque lo que nosotros tenemos como estado es el predio urbanizado. Entonces se podría hacer de forma directa que se le asigne a... Es que no son asignaciones realmente, ¿no? O sea, no es una licitación, es un proceso en el cual el estado está entrando para detonar un área que tenemos en Lagunas, que es el predio conocido como, ahorita ya están los permisos como José Gorostiza. Nosotros como estado tenemos una inversión ahí en el predio y la urbanización, y lo que estamos buscando es ver de qué manera lo desarrollamos, pero no involucra recurso del estado. Entonces, ¿recursos de dónde, federal? De desarrolladores. Estamos buscando cómo. Bueno, estamos viendo cómo logramos aterrizar eso. Se está en proceso de elaboración del presupuesto en la Secretaría de Turismo, por lo que confían será mejor que este año, informó el secretario de Turismo José Antonio Nieves Rodríguez. Y es que, aunque el funcionario no detalló de cuánto sería el incremento del presupuesto, sí indicó que este aumento que se prevé estaría enfocado en 3 ejes fundamentales, los cuales son el desarrollo de producto, promoción y gestión de conocimiento. Así es, estamos en el proceso de presentarlo ante la Secretaría de Finanzas y pues ir viendo cómo va a quedar para el próximo año. Confiamos que va a ser bastante mejor que este. ¿Habría algún incremento? ¿Esperarían algún? Sí, por supuesto. Creemos y confiamos en que va a ser un año mucho mejor que este año, que fue un año muy complejo, ¿no? ¿En cuánto estaría ese incremento? Todavía no quisiera hablar porcentajes porque estamos todavía armando lo que vamos a presentar ante la Secretaría de Finanzas para que se presente en su momento al Congreso. ¿Y el incremento que daría prioridad? Bueno, tenemos que trabajar en 3 temas muy importantes que son los sustantivos para nosotros. Desarrollo de producto, en donde hay un trabajo muy importante que hacer y donde tiene que hacerse las cosas bien, y por eso un ejercicio de planeación importante. En el área de promoción, donde haremos diferentes acciones para el tema. Y en el área de gestión de conocimiento, donde la verdad que hemos hecho un trabajo importante durante estos últimos meses, se ha crecido el número de capacitaciones. Son los 3 rubros sustantivos para el tema, ¿no? 14:07, tiempo del centro del país. Vamos a más información. La coordinadora de la bancada de Morena en Tabasco, Beatriz Millán Pérez, señaló que el gobierno del estado está trabajando para recuperar los sectores donde era mucho el caos y la crisis, dice la legisladora.
Hay mucho por hacer todavía, hay que ser muy críticos en este aspecto y hay mucho que trabajar, pero bueno, siempre en el Congreso del Estado y en los legisladores de Morena se encontrará todo el apoyo para seguir adelante. Estamos viendo que se está trabajando en ello, estamos viendo que era mucho el caos, era mucho la crisis y se ha visto avance en ello. Hace falta mucho por hacer, pero sabremos que se va por buen camino. El gobierno de Tabasco, a través del secretario de la Política Interna, Marcos Rosendo Medina Filigrana, señaló que el gobierno ha avanzado poniendo todo el esfuerzo en materia de salud y de seguridad, fue lo que dijo el funcionario. Para mí, como funcionario de gabinete, las cosas están marchando y lo tengo que ver desde una óptica positiva. Sí, así es la lógica. Sería ilógico que te respondiera. En materia de salud, de educación, de seguridad, en materia de salud está avanzándose en el... cuestión de los hospitales, estamos restableciendo los servicios, están otra vez funcionando la resonancia magnética, hay un esfuerzo, no es una varita mágica, se está haciendo un esfuerzo y se está trabajando en ello. ¿En el tema de seguridad cómo se está trabajando? Bueno, ahí hay un decremento en materia de secuestro, en materia de robo a comercio, evidentemente tenemos un problema de homicidio doloso que no lo negamos y que estamos tratando de combatirlo. Y bueno, Agua Purificada Cristal, confianza en cada gota, le tiene una excelente promoción. Adquiere ya tu portagarrafón de Agua Purificada Cristal a solo 150 pesos en tu camión repartidor. Agua Purificada Cristal, confianza en cada gota. Promoción válida hasta agotar existencias. Vamos a la pausa comercial rápidamente, pero no se vaya, más cosas de las cuales se va a enterar con nosotros aquí en Noti9, 14 horas, 2 de la tarde con 9 minutos. Estamos a 32 grados Celsius, calorcito sabroso en el territorio tabasqueño. Un fuerte abrazo también para todo el sureste del país. Volvemos. El problema es el quién fue el que hizo el embarazo. ¿Quién fue? Bueno, acá. A ver. ¿Un repartidor de comida? Es un delivery de milanesa. Pero pará, esto es. Sí, yo lo entiendo, güey. Pero pará, ¿es tu pareja? ¿Este es el papá de tu hijo? Sí. ¿Es tu pareja o es un chico? El show del problema. Lunes, martes, jueves y viernes, 10 de la mañana. El problema que tenemos hoy es imperdible. Estos programas entretenidos y siempre con unos invitadazos. ¿Qué se refieren a gases estomacales? Ay, no. Es que te voy a contar lo del gas estomacal. Ah, no, es lo que ya sabemos todos. Y recuerden, chamacos, el rock and roll es un deporte. Practíquenlo conectándose con Adela. Suavecita, suavecita. En mi ventana se me va la vida. Contigo, pero sola. Y yo creo que no he contado esto en ningún lado. A ti te toca que te cuento cosas que no he contado. Yo lo que te estoy contando exclusiva, ¿eh? ¿Pero qué se siente? Ah, eso nunca lo has contado. ¿Qué se siente? Y te metías y algo más. Y fui a parar, esto no lo he contado y ahí te va. Acompáñenme cada noche a las 10:30 por Canal 13 Saga Life. Esto es Combate. Sexy, sexy, sexy. I need your love, I need no hesitation. You're so sexy, sex, sex, sexy. Feel me now and stop the conversation. No, 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 don't stop the desire. Combate, lunes a viernes 15 horas, sábados y domingos 16 horas. Tu tele se disfruta más con nuestras películas mexicanas. José Antonio Hipólito Espinosa Mora, Clavillazo, nace en Puebla el 13 de agosto de 1910. Caracterizado como un vago de pantalones bombachos, saco de mangas largas, sombrero de tres picos y con sus célebres frases, pura vida, ahí no más. Nunca me hagas eso. El tiempo ha terminado. ¡Nunca me hables al tiro! ¡Vamos! Tu tele se disfruta más con nuestras películas mexicanas.
Gracias por continuar en este espacio informativo. ¿Necesita dinero? Vea este anuncio. ¿Necesitas dinero? En Crecimiento Financiero lo obtienes. ¿Cuál es tu proyecto? ¿Comprar un auto? ¿Comprar o vender una casa? ¿Pagar deudas o invertir en tu negocio? Atractivos intereses, mensualidades a tu alcance, pago a capital sin penalización. Acude con un ejecutivo para crearte un plan a tu medida. ¿Qué esperas para llamar? Crecimiento Financiero, créditos a partir de 50 mil pesos para poder adquirir una casa, comprar un automóvil, pagar deudas o invertir en un negocio. Tasas de interés accesibles, pagos mensuales, pagos directos a capital. Todo esto es lo que ofrece Crecimiento Financiero. Comuníquese a los números telefónicos que están apareciendo en este momento en pantalla para usted solicitar una mayor información acerca de esta oportunidad que pueden brindarle de poder solicitar un crédito. A través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el gobierno federal reconoció avances en Tabasco en el combate al crimen. Y es que Leonel Cota Montaño, quien es secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, señaló que Tabasco tiene un alta de incidencia en homicidios que debe atenderse. El funcionario federal consideró que la tendencia general en materia de índices de seguridad en Tabasco es buena y ha ido mejorando, pero también reconoció que otro delito a atenderse a la brevedad, pues además debe ser el homicidio doloso y el robo de combustible, mejor conocido y popularmente como huachicol. Cota Montaña aclaró que no solo en Tabasco la fiscalía ocultaba cifras y que a nivel nacional hay demandas penales por mentir en cifras en materia de incidencia delictiva. Consideró que la entidad actualmente ha logrado la estabilidad política con un gobierno que busca la estabilidad de sus sectores de desarrollo. Tabasco mantiene una parte de la incidencia en homicidios que debe atenderse, pero la tendencia general no es mala, es buena, se ha ido mejorando en muchos aspectos, afortunadamente. Y yo espero que con este esfuerzo que estamos haciendo, gobierno federal y gobierno estatal, trabajando juntos, podamos tener mejores resultados. Tabasco ha sido un año para la estabilidad política. Había sido una comunidad, un estado muy olvidado por las instituciones federales y desde luego por el abandono de las propias instituciones estatales en prácticamente todos los órdenes de la vida pública. Y hoy observo yo un gobierno muy estable, ya estable en educación, estable en salud, estable en la obra pública, en el trato a los ciudadanos. Y bueno, vamos por mejores resultados en este próximo año. Leonel Cota Montaño, quien es secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, aseguró que a nivel nacional las corporaciones policíacas de todo el país serán mejoradas. Ese fue el mensaje que envió. Dijo que para prueba de ello se acaba de hacer la compra consolidada de equipamiento, que incluye chalecos antibalas que antes se compraban a sobreprecio. Precisó que con un presupuesto de 52 millones de pesos para 4 estados y 3 municipios solo se usaron 21 millones de pesos de chalecos a precios que permitieron comprar más de 2 chalecos de solo uno que antes se compraban junto con 21 millones de pesos. El funcionario federal señaló que antes la seguridad solo era un negocio de servicios que tenía compras indebidas y a sobreprecio. Aseguró que el 2020 será un año para consolidar las compras en materia de armamento y equipamiento para todas las corporaciones policíacas del país. Dijo que se contempla un presupuesto de 11 mil millones de pesos para distribuir a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad de Estados y Municipios, más los recursos del Fondo de Formatum, que plantea la posibilidad de poder incrementar los recursos en materia de seguridad, pasando de 16 mil millones de pesos a 43 mil millones de pesos. Cota Montaño reconoció que dichos recursos son necesarios debido a que el país afronta de 60 a 70 homicidios diarios y que por ello se han aplicado estrategias de pacificación en regiones amplias del país. Señaló que Tijuana, Ciudad Juárez y parte de Chihuahua sí tienen problemas de inseguridad, pero no significa que estén en guerra, sino que enfrenten una realidad muy complicada generada por la aplicación de políticas públicas incorrectas. El nuevo modelo de policía y justicia cívica que estamos planteando, que es
mejorar las instituciones estatales y municipales en materia de seguridad con el número de elementos suficientes para operar, con capacitación, con el mejoramiento de los ingresos de las policías, que son recursos que desde el Fondo de Fortalecimiento Municipal se van a dedicar a las corporaciones y a los policías del país. Esto debe, espero que muy pronto se empiecen a ver las consecuencias de este tema. En el Congreso local se manifestaron agremiados al Sindicato Independiente Democrático de Trabajadores del Instituto de Seguridad del Estado de Tabasco, el CIDISET. Y es que al pie del Poder Legislativo exigieron que el director del ICET, Fernando Mayans Canaval, valide la minuta para el otorgamiento de bases laborales. De lo contrario, amenazaron en declararse de brazos caídos, a como lo han venido advirtiendo. Sobre el tema, el secretario de Gobierno, Marcos Rosendo Medina Filigrana, aclaró que por ley el ICET solo puede atender al sindicato mayoritario. El funcionario estatal dijo que el gobierno se mantiene respetuoso del caso, pero consideró que no se le ha violentado sus derechos porque continúan recibiendo sus salarios y mantienen sus espacios de trabajo. Que se detenga el servicio tiene que ser porque haya una, de parte del patrón, algo que realmente atente contra el derecho de los trabajadores. Pero por capricho de los trabajadores, si se detiene el servicio, entonces el patrón tiene la posibilidad de abrir un expediente administrativo, incluso de rescindir la relación laboral. Los sindicatos que tienen mayoría dentro de una institución o dentro de una empresa son los que negocian e interactúan con el patrón, y los minoritarios se acogen a lo que a la negociación que ya hicieron el mayoritario con el patrón. Así pasa en todo. Vayan a preguntarle a cualquier empresa que tenga 2 o 3 sindicatos cómo funciona. No es que yo quiero tener las mismas garantías que el mayoritario, porque la ley lo establece. Claro, cuando se acuerda algo, un aumento, un beneficio, tiene que ser parejo para todos. El gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, es quien decidirá si el titular de la Secretaría, si la titular de la Secretaría de Salud en Tabasco, Silvia Roldán Fernández, permanece en el puesto, aunque por el momento mencionó que está cumpliendo con su trabajo, aseguró el secretario de Gobierno, Marcos Rosendo Medina Filigrana, esto a pesar de las críticas que se han venido generando. Y es que las críticas que hizo el coordinador del PRI, al menos en lo particular, hacia el trabajo que realiza la funcionaria estatal por no tener programas adecuados para el combate al dengue y al sarampión y pedir por ello su renuncia, si no puede con su encomienda. Pues el responsable de la política interna de Tabasco comentó que el único que tiene facultades para renunciar a un funcionario es, o para hacer renunciar a un funcionario, es el gobernador, pues evalúa constantemente a sus colaboradores, quienes están dando el ancho y quienes no. No habrá impuestos en 2020, aseguró el secretario de Finanzas en la entidad, Said Mena Oropesa. De esto se trata lo siguiente. El secretario de Finanzas en Tabasco, Said Mena Oropesa, dio a conocer que en el paquete económico del próximo año no se tiene contemplada la creación de nuevos impuestos en la entidad. Asimismo, comentó que Tabasco contará con un presupuesto similar al de este 2019, es decir, de 53 mil millones de pesos aproximadamente. Sostuvo que en cuanto al ramo 28, es decir, participaciones federales, se tiene presupuestado 25 mil millones de pesos para 2020. Mena Oropesa puntualizó que se tienen garantizados los recursos para el pago de prestaciones de fin de año de los burócratas. Noti 9. Durante el presente año, el Fondo de Atención a Víctimas en Tabasco contó con una bolsa de 1.8 millones de pesos. Así lo aseguró el secretario de Finanzas en la entidad, Said Mena Oropesa. Lo anterior al ser cuestionado sobre las declaraciones de la diputada del PRD, Dolores Gutiérrez Zurita, en relación a que ha dicho que el fondo no cuenta con recursos para indemnizar a Ana María, quien sufrió un intento de feminicidio en las instalaciones del Poder Judicial. Sin querer abundar en el tema, el funcionario estatal insistió que durante este año el Fondo de Atención a Víctimas sí cuenta con recursos y también se presupuestará para el 2020. Vamos a la pausa rápidamente. Recuerde, a través de Twitter, sigue la cuenta @noti9, sigue la cuenta @migue_vargas con un servidor. Dos opciones más que les damos a través de esta red social. Pausa y volvemos. Thank you.
terminar la refinería en 3 años es posible, adaptando diseños heredados del proyecto bicentenario. Confirma en exclusiva la multinacional Bechtel. Mientras que empresas mundiales de tecnología ya compiten por equipar a Dos Bocas. Lea estos y otros temas en el ejemplar de octubre de Energía y Ecología, edición impresa y digital. Un producto de Grupo Grémol. Escucha su mirada. Escucha su habitación. Escucha sus amistades. Escucha sus horarios. Escucha su soledad. Escucha su corazón y muéstrale que no está solo. Bienvenidos a todos. Ella quiere empezar a hacer una dieta y él prácticamente se lo prohíbe. No quiere que adelgace. ¿Qué pasa? A ver. Eso, no. Yo me quiero cuidar. Hace un par de meses que empecé a cuidarme. Sí. Él se dio cuenta de esto y me empezó a hacer como la contra. No me deja cuidarme, no me deja hacer dieta. Yo cocino algo sano, él cae con empanadas. Yo. No, es lo peor que te puede pasar. Digo, vos también me imagino, no sé, comiendo una milanesita de soja con ensalada y te queda con facturas, te queda con empanadas. Come. El show del problema. Lunes, martes, jueves y viernes, 10 de la mañana. Tu tele se disfruta más con nuestras películas mexicanas. Adalberto Martínez Chávez nace el 25 de enero de 1916, más conocido como Resortes, con una vida artística de más de 70 años, conocido principalmente por su talento como comediante. Su particular estilo de bailar fue lo que le ganó ese apodo. Tu tele se disfruta más con nuestras películas mexicanas. El Honorable Ayuntamiento de Jalpa de Méndez dio inicio a la obra de pavimentación en la calle Velázquez de la Ranchería Chacalapa, primera sección, con recursos del ramo general 33, fondo 3. Esta es la obra número 150 con la que el gobierno de la Unidad con Esperanza para Todos encamina a Jalpa de Méndez a la ruta de la cuarta transformación. Ayuntamiento de Jalpa de Méndez, gobierno de Unidad con Esperanza para Todos. Estás viendo Noti 9 de la tarde. Vamos ahora rápidamente con información de todo lo que acontece alrededor de nuestro país con las noticias nacionales, siendo las 14:25. El dirigente del Partido Acción Nacional en México, Marco Cortés Mendoza, informó que será necesario presentar una nueva terna al Senado de la República para elegir al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al señalar que la selección de Rosario Piedra Ibarra fue fraudulenta. La pública y destacada militancia de la señora Rosario Piedra Ibarra en Morena y su clara cercanía con el presidente de la República nos hace suponer que estará a servicio del régimen y que su papel al frente de la CNDH no sería para defender los derechos humanos, sino para tapar las posibles violaciones que cometa el gobierno morenista contra los ciudadanos, refirió en una carta emitida durante este domingo. Consideró que el partido trató de imponer de forma burda a la activista a través de la desaparición de votos, ya que la recién nombrada presidenta de la CNDH no alcanzaba la mayoría calificada para la renovación. Llamó a los senadores de Morena que acepten que se deba continuar con el proceso y por lo tanto presentar una nueva terna para elegir a la titular o titular de la CNDH. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el pueblo, a través de las consultas, no los grupos de interés creados, decidirán si se realiza o no el Tren Maya, sobre el cual actúa de manera precavida, pues no desea dejar una obra inconclusa y tirar el dinero ante eventuales acciones de la oposición conservadora. No quisiera yo, se los digo así con toda franqueza, que por mezquindades empiecen a llover los amparos y se detenga la obra, y que no la terminemos en 3 años, y que termine yo mi gobierno y quede esa obra a medias, subrayó López Obrador, que decía Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho, y así vamos a actuar. Y si la gente dice vamos, vamos, si la gente dice no, no vamos.
pero que sea el pueblo el que decida, no los grupos de interés creados, enfatizó. Indicó que no desea recibir cientos de amparos en contra de la construcción del Tren Maya, como fue en el caso del aeropuerto de Santa Lucía, porque si es así, mejor no la inicio, porque yo no voy a dejar una obra inconclusa. El mandatario enfatizó que desea que se realice el proyecto, pero está actuando de manera precavida porque son costa de los conservadores y no quiero que para frenarnos dejemos inconclusa una obra y se tire el dinero. Eso no, comentó. Tras cumplirse un mes de la renuncia de Carlos Romero de Champs a la Secretaría General del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, no se ha emitido la convocatoria para renovar la dirigencia de dicho organismo. Al menos 7 corrientes se disputan el liderazgo del gremio petrolero tras la salida de Romero de Champs, luego de 26 años al frente del sindicato. Líderes de movimientos disidentes a la dirigencia del también ex senador priista se han adjudicado la toma de nota del sindicato, pues argumentan, los trabajadores petroleros los eligieron para encabezar el gremio. Además, han presentado la documentación ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para solicitar la oficialización de su supuesto liderazgo. Y la información también que es causa de nivel nacional y que llega al territorio tabasqueño, pues resulta que Petróleos Mexicanos, su sistema habría sido hackeado, escuchó usted bien. De hecho, se enviaron los comunicados correspondientes y desde hoy mucha gente en todas las terminales, en todas las oficinas, definitivamente no laboraron. Pedían inclusive que no se encendieran las computadoras. Los edificios administrativos de Petróleos Mexicanos, así como la plataforma petrolera Itzco Alfa, que sirven como enlace de comunicaciones entre tierra y las 250 plataformas marinas de la sonda de Campeche, se han visto afectadas por un ransomware o virus de computadora que encripta todos los datos que tengan en la computadora enlazadas con la red interna de la empresa productiva del Estado. Los expertos en tecnología de la información de la petrolera mexicana enviaron el comunicado a todos los empleados administrativos a que antes de encender sus computadoras este lunes, desde muy temprano, se desconectaran de la red o si ya están encendidas, antes de meter su clave hicieran lo mismo, pues el virus hace un secuestro de datos, ingresa a la máquina y codifica toda la información que se tenga en ella. Cabe señalar que el boletín 51/2019 de Petróleos Mexicanos, los expertos en informática utilizan el término rescate, bueno, en este caso en español, o el famoso secuestro de datos, en este caso a través de pues ciertos virus. Y bueno, pues el problema fue detectado a nivel nacional, pero en el caso de Ciudad del Carmen, Campeche, se supo del virus la mañana de del pasado viernes, cuando el personal del edificio administrativo de la calle 33 reportó el bloqueo de todos los documentos y archivos, seguidos por el personal del Centro Técnico Administrativo de la Región Marina Noreste, y en este último complicando la programación de órdenes para transporte de personal por vía aérea y marítima. Hasta el momento, los especialistas del Departamento de Informática no saben si los archivos dañados por el virus perdieron toda la información que se tenía, solamente la hace ilegible, por lo que se espera, según el comunicado interno, que se arregle el problema ya este lunes, y aún así la recomendación para los trabajadores es que las computadoras estén desconectadas de la red. Pues vaya, un ciberataque a Petróleos Mexicanos. Vamos a hablar rápidamente con las noticias internacionales. El gobierno de Estados Unidos prohibió a sus empleados viajar a la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. En una alerta de viaje publicada este 8 de noviembre en el portal de Departamento de Estado, la dependencia señala que ha habido un marcado aumento de la actividad criminal en la capital de ese estado. Por ello indicó, se ha restringido el viaje a los empleados estadounidenses hasta nuevo aviso. El departamento detalló que el consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez estará actualizando los cambios en la situación de Chihuahua. Asimismo, pidió monitorear las noticias, estar atentos a los alrededores y preparar rutas alternativas entre sus hogares y su trabajo y otras locaciones frecuentadas.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció este domingo 10 de noviembre su renuncia tras casi 14 años en el poder y en medio de la profunda crisis desatada por las denuncias de fraude en las elecciones del pasado 20 de octubre. Mediante un mensaje transmitido en televisión, el presidente boliviano dijo que tenía la obligación de buscar la paz y que estaba enviando su carta de renuncia a la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. Renuncio a mi cargo de presidente para que Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho no sigan persiguiendo a dirigentes sociales, dijo Morales a través de la televisión, aludiendo a los líderes opositores que convocaron protestas en su contra. Junto a Morales estaba el vicepresidente Álvaro García Linera, quien también renunció y señaló que el golpe de Estado se había consumado. La declaración de ambos llegó horas después de que el comandante de las Fuerzas Armadas de Bolivia, general Williams Calimán, sugiriera al mandatario que diera un paso al lado para desbloquear la crisis política. En la mañana, Morales había anunciado la convocatoria de nuevas elecciones tras las irregularidades detectadas por una auditoría del proceso hecha por la Organización de Estados Americanos. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, se abrió a reformar la constitución promulgada en la dictadura de Augusto Pinochet, aunque en las manifestaciones que se alargan ya por 3 semanas, crece la demanda de efectuar un proceso constituyente para sustituirla por completo. Los cambios tienen que ser más profundos y más intensos de lo que se pensaba hace algunos años, dijo Piñera, quien no puso plazos para presentar su proyecto y precisó que sus reformas serán discutidas en el Congreso. La Constitución actual no establece mecanismos para poder reemplazarla. Tampoco le entrega al presidente la posibilidad de llamar a un plebiscito, un mecanismo reservado solo para casos cuando haya diferencias graves con el Parlamento. Entre los cambios que contempla el proyecto de Piñera están definir mejor los derechos de las personas y establecer cómo se van a respetar, precisar las obligaciones del Estado y crear mejores mecanismos de participación ciudadana. Vamos a la pausa, volvemos rápidamente con más información. Son en este momento las 14:34, tiempo del centro del país. Recuerde que la línea WhatsApp se encuentra a su disposición, 9932-679822. Agrégale a su teléfono celular con el nombre de Noti9 para cualquier situación que quiera darnos a conocer. Vamos a la pausa y volvemos. Tu tele se disfruta más. Mantente bien informado a partir de las 13 horas con Noti9 de la tarde. Y a las 15 horas no te pierdas los mejores retos de destreza y deportivos en Combate. Por las tardes, tu tele se disfruta más. Esto es Combate. Comienza la competencia. Combate, lunes a viernes 15 horas, sábados y domingos 16 horas. Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. El partido con más historia en México le abre la puerta al presente y al futuro. Hoy les decimos a todos, construyamos el mejor PRI de toda su historia. Aquí están las mujeres y los hombres que hemos construido este país. Y no tengo ni la menor duda, el PRI va a regresar. ¡Que viva el PRI! PRI. El Censo de Población y Vivienda es en marzo. El censo sirve para saber cuántas personas somos, cómo vivimos y cómo es nuestro entorno. En beneficio de todos. Debemos responder las preguntas del entrevistador del INEGI. Por eso, cuando en marzo toque a tu puerta, le debes decir... ¡Pregúntame! 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 Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI. Conociendo México. ¡Pregúntame! Tu tele se disfruta más con nuestras películas mexicanas. Mi hermana me ha contado todo lo sucedido. María Antonieta Pons nace en La Habana el 11 de junio.
Fue una actriz cinematográfica, bailarina y rumbera mexicana. María Antonieta florece en los años 40 y 50, en la época de oro del cine mexicano. Grito sabrosón que sea buen mozo, a mí me gusta bailar de medio lado, bailar bien apretado, este merengue bien sabroso. Tu tele se disfruta más con nuestras películas mexicanas. Para mí estar en Revista de Hoy significa pasión, amor, familia, amigos, hogar. Revista de Hoy es una familia. Con las redes sociales se hace una comunicación muy rápida porque estamos contestando completamente en vivo. Y bueno, y es una forma rápida de poder estar con el televidente a través de las diferentes plataformas. Soy Gilaur Gallegos y queremos seguir acompañándote todos los días de lunes a viernes a las 11 de la mañana por Canal 13. Preservar Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad constituye parte de la dignidad y el fortalecimiento de México, fue lo que aseveró Humberto Mayans Canaval, quien es asesor independiente de Petróleos Mexicanos. Históricamente y económicamente para el país, y necesitamos conservar la dignidad de México, preservar Petróleos Mexicanos, fortalecerla y sacarla adelante, igual que la Comisión Federal de Electricidad, constituye parte de la dignidad del pueblo de México. El gobernador recibió el estado con una crisis total, por lo que tienen que trabajar todos juntos, fue lo que manifestó Humberto Mayans Canaval, asesor independiente de Petróleos Mexicanos. El ex senador y ahora asesor independiente de Pemex detalló que Tabasco sufrió un decrecimiento económico del menos 6% durante el mandato de Arturo Núñez Jiménez, algo que ningún otro estado del país había alcanzado, además de un muy alto nivel de desempleo. El primero hay que partir de que el gobernador Adán Augusto López Hernández recibió el estado en una crisis total. El decrecimiento económico de 2018, bajo la conducción del economista Arturo Núñez, fue de menos 6%. Ningún otro estado del país alcanzó ese decrecimiento económico y alcanzó los niveles de desempleo que se tenían entonces en Tabasco. El esfuerzo que se tiene que hacer para sacar a Tabasco adelante es enorme. Estábamos en un hoyo terrible. Tenemos que trabajar todos juntos con el gobernador y con el presidente López Obrador para sacar a Tabasco adelante. Sobre la reprobación de las cuentas públicas de Arturo Núñez Jiménez, Humberto Mayans Canaval señaló que si el órgano superior de fiscalización del estado ya dictaminó y los diputados ya lo reprobaron, se debe castigar a quienes saquearon al estado de Tabasco. Sí. Bueno, me merece, si el órgano superior dictaminó y los diputados lo reprobaron, bueno, pues yo creo que tienen la información suficiente, técnica y contable, como para llegar a esa decisión. ¿Se debe castigar a quienes saquearon Tabasco? Yo creo que se debe castigar a quienes saquearon a Tabasco, así es. Se han realizado 103 auditorías en lo que va del año a diferentes entes y programas, solo que señaló el secretario de la Función Pública, Jaime Antonio Farías Mora. El presidente municipal de Centro, Evaristo Hernández Cruz, anunció que esta semana será inaugurado la construcción del nuevo mercado público de la ciudad de Villahermosa, licenciado José María Pino Suárez. Ya ha estado lloviendo y nos ha complicado un poquito, pero nosotros debemos terminar esta semana, pues. El alcalde de Centro precisó que se inició la entrega de los locales a los comerciantes de dicho centro de abasto para que realicen las modificaciones que se requieren. No, ya se están entregando los locales. Se está entregando una carta de intención para que cada quien entre y haga sus modificaciones, para que luego le demos nada más que sí tiene que ver sus reglas, porque ahí hay cosas que se pueden perder. Y se les pidió que cuando metan a su eléctrico, su ingeniero, albañil, lo que vayan a meter, bueno, tiene que ser bajo un control. Hernández Cruz precisó que más de 740 locatarios podrán reactivar sus ventas. Aclaró que los espacios no están a la venta, a como lo acusaron algunos inconformes.
Quien dice eso está mintiendo, porque ahí los espacios están demasiado reducidos. Con trabajo le alcanzó a la Sotop anterior para repartir a los que estaban y no permitiría a la gente que le dieras a uno solo porque se armaría un escándalo tremendo, ¿no? Desafortunadamente no existen ni documentos, hemos estado documentando porque no existe documento de nadie. ¿Cómo hizo la Sotop anterior para el reparto? De acuerdo al conocimiento que todos tienen, este estaba en la esquina, este estaba en medio, este era vendedor de esto, este era vendedor de carne, de cerdo, en fin. Entonces, tú no puedes meter uno solo porque se armaría un escándalo tremendo en la administración. Claro que quien esté inconforme está tratando de argumentar de todo para ver si se le cumple el capricho que quiere estar en determinado lugar que no le corresponde. Eso ya está firmado ante el notario público. Así nos los entregaron a nosotros y nosotros no estamos tocando absolutamente nada. Son dos o tres inconformes, pero no tenemos la culpa nosotros. Así nos entregaron a nosotros el mercado y así nos entregaron la relación de los locatarios. No podemos hacer nada. Si tú modificas uno, se te va a desbaratar todo porque el que ya tiene su espacio no te lo va a ceder. Es decir, espérate, a mí ya me lo dieron. Esto se acordó ante notario público con la anterior administración. A mí no me vas a mover de nuestro. Ahora bien, no vamos a mover nada. Iván Hernández, Noti 9. Bueno, y es que esta información se refiere a que esta semana sería inaugurado el nuevo mercado público. José María Pirón Suárez anunció el presidente de Centro Evaristo Hernández Cruz. No a, como una disculpa, como no se habían dado a conocer que era la información anterior, no. Esa se refiere al mercado público. En cuanto al mercado provisional de la colonia Casablanca, el presidente municipal de Centro Evaristo Hernández Cruz confirmó que ahí serán instalados los vendedores ambulantes. Fue lo que dio a conocer el alcalde de Centro, dio a conocer que antes harán una inversión de 250,000 pesos para pagar la operatividad de dicho inmueble, con el fin de que ahí se instalen los vendedores ambulantes que antes se ubicaban en las inmediaciones del mercado público José María Pino Suárez. Precisó que son más de 400 vendedores ambulantes los que serían reubicados en el mercado provisional. El presidente municipal confirmó que iniciarán las pláticas para que también se incluya a los vendedores informales ubicados en la calle Madero de la ciudad de Villahermosa, en el cual Hernández Cruz dijo que en materia de mantenimiento iniciarán a revisar el sistema de drenaje y hacer modificaciones para mejorar dichos espacios. Posteriormente a eso vamos a ir platicando con todos los que están en Madero para tratar de convencerlos de que se metan ahí, que tengan un espacio donde no les llueva, un lugar seguro. Vamos a entregarles, vamos a ver, hasta luego salgan los locatarios que están ahí de manera provisional, tan luego salgan del lugar, vamos a ver todo el sistema de drenaje que tiene algunas complicaciones, vamos a hacer algunas modificaciones para mejorar, vamos a pintarle, vamos a dejarle en buenas condiciones para que estén cómodos y bueno, platicar con ellos cómo quieren que trabajemos de la mano. Vamos rápidamente con algunos mensajes a través de la vía WhatsApp. Dice por aquí Anónimo: buenas tardes, Miguel Ángel, bendiciones. Mi mensaje es para reportar a las autoridades. Yo vivía en Gaviotas, Villas del Malecón, pero tuve que mudarme porque es imposible vivir allí. Unos vecinos que viven en el edificio 1, departamento 001, toman demasiado. Lo que más me indigna, Miguel Ángel, que tienen una adolescente que es discapacitada, y aparte es autista y la dejan encerrada y todo el día grita y no sé si será de hambre o de miedo, pues llamado a las autoridades correspondientes. Vamos a la pausa y volvemos rápidamente con más. En Centro, estamos trabajando para ti. En apoyo al talento e iniciativas de estudiantes de nivel superior, el Ayuntamiento realizó la firma de convenio de colaboración con la Universidad Tecnológica de Tabasco, a través del cual se estrechan los lazos de colaboración para la realización de proyectos y actividades conjuntas, tales como la creación de empresas con jóvenes egresados de esa institución. Vamos por más oportunidades para nuestros jóvenes. Ayuntamiento de Centro. Agua, energía, sustentabilidad. Escucha su mirada. Escucha su habitación. Escucha sus amistades. Escucha sus horarios. Escucha su soledad.
Escucha su corazón y muéstrale que no está solo. Estar en Revista Hoy para mí es una gran oportunidad, es un trabajo muy divertido, pero al mismo tiempo es un trabajo con muchísima responsabilidad. Las redes sociales me parecen una oportunidad maravillosa para estar más en contacto, un contacto más cercano con la gente, que puedan estar conviviendo con nosotros diariamente, que nos puedan dar sus opiniones en un tiempo inmediato. Yo soy Elisa Rodríguez y les invito a que nos vean todos los días a las 11 de la mañana a través del canal 13 aquí en Revista de Hoy, en donde por supuesto pasarán un momento muy agradable. En las tardes, tu tele se disfruta más. Mantente bien informado a partir de las 13 horas con Noti9 de la tarde. Y a las 15 horas, no te pierdas los mejores retos de destreza y deportivos en Combate. Por las tardes, tu tele se disfruta más. Su programa Problemas y Soluciones, todos los días a las 7 de la mañana. Lo que le voy a plantear hoy, van a ver ustedes, debe ser muy doloroso para una persona que estuvo muy, muy, muy arriba, en carteleras, con las mega figuras, como les decía, poder plantearle que eso ya no existe más. Es muy difícil con... El show del problema, lunes, martes, jueves y viernes, 10 de la mañana. Estás viendo Noti9 de la tarde. Y en el municipio de Cárdenas, este día alrededor de las 11 de la mañana, desafortunadamente se registró una balacera en el municipio de Cárdenas. Esto fue en la ranchería El Santuario del municipio de Cárdenas, entre presuntos delincuentes y policías municipales, dejando un saldo de 2 personas muertas y 3 uniformados heridos. En los primeros reportes señalaron que el grupo de policías de Cárdenas realizaban un recorrido de vigilancia por la localidad antes mencionada, cuando se encontraron con un grupo de personas armadas, quienes les dispararon a una patrulla, por lo cual los elementos municipales repelieron la agresión. En el cruce de fuego, 2 presuntos delincuentes fueron abatidos, en tanto 3 elementos de la corporación resultaron heridos. De momento, ninguna autoridad se ha pronunciado sobre este hecho para dar una versión oficial de lo ocurrido, aunque ya en redes sociales se pueden ver las imágenes desafortunadas de esta balacera y desde luego pues de los lamentables hechos ocurridos esta mañana allá en el municipio de Cárdenas. Y ahora vamos rápidamente a la información de los espectáculos, porque también hay noticias. Ya está con nosotros Elisa Rodríguez. Elisa, buen inicio de semana. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Y bueno, empezamos la semana con una demanda para Madonna, porque pues ha retrasado la mayoría de sus conciertos de esta última gira que todavía tiene a cabo y que va a terminar hasta el 2020. Y es que en un concierto en diciembre pasado, hace casi ya un año, pues bueno, empezó a retrasar ciertos conciertos porque ella se dijo ser bastante perfeccionista, que quería como que checar muy bien el audio, que nada fallara. Y pues bueno, los conciertos han estado empezando 2 horas y media después prácticamente de lo que se cita a las personas que van a ver estos conciertos. Así que un fan ha decidido demandarla porque en los términos y condiciones, en esas letras pequeñitas que casi nadie lee, pues viene que algo que debe cumplir el artista o el cantante, pues es el horario. Vamos a ver esta información. Madonna es famosa por tomarse su tiempo para prepararse antes de cada actuación y no subirse al escenario hasta revisar cada pequeño detalle. Ese empeño para ofrecer a su público exactamente la experiencia que ella había concebido en su mente la ha llevado a comenzar varios conciertos de su actual gira, Madame X Tour, con un retraso considerable, y ahora uno de sus fans ha decidido emprender acciones legales en su contra por hacerlo esperar 2 horas en el concierto que ofreció en Miami el 17 de diciembre del año pasado. Nate Hollander, como se llama el hombre que interpuso el pasado 4 de noviembre una demanda contra Madonna
y la compañía Live Nation, que organiza su gira, sostiene que la cantante ha convertido su impuntualidad en un hábito y cita como ejemplo su propia experiencia. Cuando él compró las entradas, el arranque del espectáculo estaba programada para las 8:30 de la noche, pero después la cantante cambió el inicio de todos sus conciertos hasta las 10:30. Ante ese cambio de planes, Hollander no deseaba asistir ya al recital, que concluiría, por tanto, alrededor de la 1:30 de la madrugada, pero fue incapaz de obtener un reembolso por los 3 boletos que había comprado. Finalmente decidió revenderlos a través de la plataforma Ticketmaster, pero descubrió que habían perdido valor debido al nuevo horario, que redujo el interés por asistir a un concierto programado entre semana. Según ha señalado él en los documentos legales que presentó junto a su demanda, la artista habría incurrido en un incumplimiento de contrato, y su intención es reunir a otros admiradores de Madonna indignados ante su comportamiento para exigirle una compensación económica. Espectáculos Noti 9, Erika Mayo. Y pues ahí está. El demandante pagó aproximadamente $1,024 por 3 tickets que compró para este concierto. Y bueno, estuvo desde las 8:30 hasta las 10:30 esperando a que comenzara. Pero bueno, la verdad es que después de toda esta polémica se suma que Madonna contesta en uno de sus conciertos, como que de una forma sarcástica dijo, una reina nunca llega tarde. Entonces, pues bueno, en redes sociales muchos internautas empezaron a contestarle, una reina respeta a sus fans, una reina hace otra cosa, y entonces como que no fue muy bien tomada esta respuesta, y a ver qué sucede más adelante. Digo, la historia de las reinas es puntualidad, cortesía, educación, todo lo que es un acto protocolario, ¿no? Hablando de una reina. Que bueno, está también de analizarse este caso, ¿no? Porque sí avisaron con mucho tiempo de anticipación el hecho de que se iba a cambiar el horario, por ejemplo, del concierto, pues bueno, también hay, no sé si pudieron haber ofrecido el devolver los boletos a las personas que ya no pudieran asistir en este horario, ¿no? Depende mucho el punto de vista en el que lo veas, cómo haya sido el contexto y las circunstancias, pero bueno, Madonna está siendo demandada y esta persona está como que buscando más fans para que la demanden por lo mismo, porque sí se ha retrasado en varios conciertos y bueno, vaya que Madonna es bastante popular, pero incluso ya sabes que tuvo pleito hasta con Lucía Méndez. Pero algo también aquí, lo de Lucía Méndez fue algo, pero hay que recordar aparte, que sí. Algo muy importante es lo que se estipula en los contratos. Es correcto, si entonces si lo dice la letra, dice... claro, porque también recordemos que los tickets, los boletos traen horario. Así es. Entonces no es una cosa diferente como un palenque de gallos, por ejemplo, en el que hay como un show previo y a partir de que acaba este show previo, pues bueno, se sabe que los palenques empiezan como a las 12 de la noche, más o menos, ¿no? Y en este caso de los shows masivos, normalmente son muy puntuales, deberían de ser. Son muy puntuales y de hecho se te avisa que hay un telonero, ¿no? Es correcto. Telonero que te da una apertura de una hora previo a lo que es el show principal. Exactamente, y que también depende mucho la compañía con la que esté pues el concierto, ¿no? Porque, por ejemplo, ciertas compañías te citan a media hora antes de que comience el show, pero otras te dicen 8:30 y 8:30 está saliendo a cantar la persona. Y pues si llegas tarde, con la pena, digo, a mí me tocó una vez llegar tarde a un concierto y dije, ay, pues yo pensé que iba a comenzar un poquito más tarde, pero no, fue culpa de mi impuntualidad y del tráfico que había en ese momento. Pero, pues bueno, en esta ocasión, pues un fan bastante, bastante molesto, que yo no sé si me esforzaría tanto por... Bueno, a mí sí me han tocado conciertos, sobre todo los de talla internacional, que son muy puntuales. Muy puntuales. A la hora es que cierto. Te dicen, están iniciando el concierto. Es correcto. Entonces yo creo que de alguna forma debió de haber existido un reembolso para aquellas personas que no pudieran asistir por esta cuestión de horarios. Porque sí, la verdad es que los conciertos pues entre semanas son bastante complicados, a excepción de las personas que viven en las mismas ciudades, estamos de acuerdo, ¿no? Sí, claro, porque hay algunas personas que al menos... Para ir a ver este tipo de shows como el de Madonna, pues tienes que realizar los viajes. Muchísimo. Elisa Rodríguez, como siempre, gusto poder platicar contigo. Igualmente, Miguel Ángel, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos. Gracias por su atención. Que pase muy buenas tardes. Le veo por la noche en este lunes. Soy Miguel Ángel Vargas y recuerde que no le cuenten, usted ya sabe la noticia. Ópticas Visión 2000. Yo decido cómo ver la vida. Presentó.
Las noticias más importantes. Justo en el kilómetro 3 de la carretera a la isla, se deslavó un tramo de aproximadamente 20 metros. Los acontecimientos más sobresalientes. Un estudiante armado fue detenido en una escuela secundaria de la ciudad de Dixon, en Illinois, en un incidente en el que el sospechoso resultó herido tras intercambiar disparos con un policía. El día a día de lo que pasa en el sureste, en el país y en el mundo. A Eric Antonio, a sus 11 años, la vida le dio una segunda oportunidad. Eric salió de su casa para dirigirse a su escuela. Noti 9 de la noche, lunes a viernes, 21 horas, con su repetición de martes a sábado a las 6 de la mañana. A continuación, combate. Llegamos ya todo lo pasado pisado y vamos a dar para adelante y ojalá que el rojo salga campeón. Muy feliz de haber llegado hasta acá, es sorprendente ser una novata, la única novata. Estar en las finales es distinto, estar encima en una final con amigos es mucho más lindo. Se siente totalmente diferente, sos vos con ellos y nadie más. Fue una final de superación más que nada. Muy contentas por el esfuerzo y la superación que hicieron todo este tiempo. Tengo muchas ganas.